La mejor carta para cada función de Clash Royale. Hacer una defensa buena puede ser difícil, y si bien podrías aprender a usar el paquete real o hacer alguna maniobra con la Valquiria, afortunadamente existe la evolución del bombardero, que es la mejor carta en defensa. Pero como dijo Sanzu, la mejor defensa siempre es el abuso, y si bien una buena carta de ataque sería el montapuertos o el barril, afortunadamente existe la evolución del bombardero, que es la mejor carta en ataque. Y hablando del barril, baitear hechizos también es muy importante, pero afortunadamente la evolución del bombardero no era flechas, aunque es cierto que de nada sirve el bait si no tienes un buen ciclado, y aquí es donde brillan los espíritus los esqueletos, pero realmente la mejor es la evolución del bombardero, que cuesta del equipo. Y ahí, eso está bien, pero ¿qué haces cuando tienes que defender las construcciones enemigas? Pues el terremoto es bastante bueno, pero afortunadamente existe la evolución del bombardero. Aunque el arquero mágico tiene el mayor rango del juego, bueno, claro, si no contamos la evolución del bombardero. Por lo menos el lanzarrocas tiene el mejor control de área. O bueno, lo tenía hasta que afortunadamente sacaron la evolución del bombardero. A ver, por lo menos no le hace contra el barril, ¿verdad? Ah, el monje refleja. El monje, o sea, gracias, Super. Gracias, Super. Amo este juego.